Señores, Don Omar interpone demanda contra César Piña por supuesta estafa millonaria. El ícono del reggaetón, Don Omar, interpuso una demanda en la ciudad de Miami por 2 millones de dólares por la, por la supuesta estafa de manos del empresario de bienes raíces César Piña y su compañía, a quienes el conocido artista acusa de incumplimiento de contrato, fraude e enriquecimiento ilícito injusto quiero decir con relación a la sociedad constituida por la compra de un edificio en Chicago vamos a ver el reportaje de la supuesta demanda realizado por la gente del gordo y la flaca mire una situación que le pasa a cualquiera la que está pasando Don Omar también Nick y que varios artistas más que no Todavía no se han tirado a la demanda, pero que van para allá. Porque el caballero tiene una fama de que da resultados. Sí. Entonces, tú puedes tener 15 años dando resultados. Cuando viene a ver que va a cumplir el 16, te cae. O sea, un mal negocio. Cuando viene a ver lo aparece ahorita y te resuelve. Pero ya Don Omar tiene varios meses tú ves, intentando buscar su dinero. No, esto no es mantequilla, no, 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 no es igual, no así es igual. No, así no. no es igual de mantequilla. Esto es bien de raíz, o sea, eh, viviendas en plano, eh, viviendas reestructuradas, eh, edificios. Mira, ha vendido edificios edificio de 10 plantas en Ay, New York, Estados Unidos, que no todo el mundo. El, tipo, Chicago, el tipo está en la bolsa. Sí, está sí. involucrado. decir, que el tipo sabe lo que está haciendo, pero parece que se le ha ido un desliz. Y el que está involucrado en esta voltica es Don Omar, porque Nicky y actores también de Hollywood, sí. han caminado con él porque ha sido muy exitoso. El César, César Piña. Pero esperemos en Dios que si usted va a hacer algo, hágalo usted mismo con un ingeniero, un arquitecto. Busca un arquitecto y nada, vamos a hacer un edificio en tal sitio. Uh -huh. Y usted lo renta, porque usted dale dinero para que el otro juegue con eso. Porque tú me puedes dar dos millones a mí. Y yo gastarlo, pero tengo que amarrar a otro para ayudarte los dos millones a ti para que te esté tranquilo. ¿Me ¿No entiendes? Como una pirámide, pero en este caso el tipo tiene fama de que resuelve y de que es un negociante próspero en Estados Unidos. Claro. Esperemos que Don Omar pueda llegar a un acuerdo. El tipo le resuelve a Don Omar para que eso quede ahí. Porque el tipo Boricua también, yo creo. Carlos Piña. Carlos Piña. César, César, César. Piña. César Piña. Piña. Sí. Esperemos en Dios que esto se resuelva y que el pobre Don Omar no vuelva a caer. ¿no? Y bueno. mira que es importante que estas situaciones se arreglen pronto, porque esas cositas si ustedes la ven, esas cositas detonan crisis económica. En 2008 fue así mismo, fue, con, eh, que vendían viviendas, eh, ¿verdad? Inflaban los precios, se creó una burbuja inmobiliaria y de ahí para allá una crisis económica. Duramos como tres años con esa crisis mundial. Entonces, eh, ese tipo de cositas pueden desencadenar eso. Y por eso en Estados Unidos son muy cuidadosos y son muy delicados con lo que son las cuestiones de bienes raíces. Don Omar, que veo que hay un problemita ahí, pues inmediatamente accionó legalmente, porque es la forma en que allá en Estados Unidos se cualquier brega. vaina que pasa se brega a sí mismo, con asuntos legales. Entonces, eh, nada, esperar que Don Omar y César Piña, eh, si, don, si César Piña, pues es así, una persona. En la cual, pues, se le ha dado credibilidad en sus negocios, pues lo que tiene que hacer es responder y que lleguen a un, a un acuerdo y que todo no pase a mayores. Así con Rafi Pina y con muchos. Eh, oye, Rafi Pina, Rafi Pina está preso, Dios mío. Eh, César Piña. César Piña, Nicky Jan y todos esos muchachos, pues, que puedan llegar a un acuerdo, porque de verdad, <laughs> en bienes raíces en Estados Unidos son cosas muy delicadas. Bueno sí eso es así es, es como ustedes dicen hay negocios a veces que se salen de la mano y más, y más cuando la persona es experimentada tiene ya eh, mucho tiempo eh, eh, se, eh, haciendo esto ya de bienes raíces de, eh, en la inmobiliaria que eso es un negocio eh, bien rentable pero como tú explicas a veces se sale de la mano eh, el, el negocio que se hace a veces ellos eh, analizan algo y no se da y al parecer ahora se le salió de la mano y los afectados fueron han, han sido ellos. Don Omar, que eh, según escuché en una entrevista, en, creo que en la entrevista que le hizo eh, el Chombo, que él, eh, lo, luego del contrato que hizo, donde tuvo el problema y tuvo la baja, sí. él su dinero lo invirtió en bienes raíces y en el campo, creo que fue. Sí. Si no me recuerdo, él, él invirtió en el campo también. O sea, que se fue, Don Omar se fue a la loma. A, 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 con la agricultura y también en bienes sí. raíces, o sea, él, él con el dinero, pase para que el dinero siguiera corriendo, lo que, él se, lo, lo, que lo que le entraba de la música lo, lo, lo fue invirtiendo en bienes raíces y en el campo, y aquí pues, tuvo una consecuencia con esos dos millones invertidos, que, que tiene invertido en ese proyecto, en ese plano que todavía no se ha dado, que es la... no, no están bueno, perdidos, no, no no que... perdido, pero están no no en creo. el aire y, y algo que tú te desesperas cuando, cuando tú sabes que tú tienes una inversión en el aire y más tú que, que, que tienes ese dinero para trabajarlo eh, eh, y, y quieres buscarle una salida porque tú quieres sí. poner a tu dinero pero, Y más es que uh -huh. empezó una gira ahora, que, sabes que también, aparte de él necesita capital, esa claro. gira también, ¿me entiendes? Creo yo, porque una gira es que de él. Sí, Todavía. una gira mundial recientemente en estos días lo anunció, eh, y junto es con la gira de él, o sea que él necesita su capital, junto pa, con pa el trabajar. lanzamiento de una canción con Wilson y Yandel, así que, eh, pero no creo que, la de, que él haya invertido 2 millones, porque la demanda dice 2 millones. Pero sabes que cuando tú haces una demanda... Por daño, por los daños, daño exacto. Hay y perjuicio, y una parte tiene que ir al abogado. Al o sea, abogado, abogado, y una parte por los daños y, y el tiempo de, de que, que tiene el, el dinero retenido. Exacto. exacto. Todo eso. O sea, podría ser que haya invertido unos 700 mil dólares. 700 mil o, o, o un millón. O un millón. millón. Ya algo, y ahí está exigiendo esos dos millones por, ya por el tiempo. O sea, son cosas legales. Que realmente este señor, César Piña... Va a tener entonces que empezar a responder porque ya está llegando a mano a mano de, de las autoridades americanas y o sea, que le, se le da un plazo. Y, sí. y si ellos no resuelven, yo imagino a Don Omar ya le estaba dando su plazo y ese tipo de cosas. Claro. Y, y, y bueno, tú, y nosotros decimos, bueno, es que no son dos millones y pero son no, dólares son, americanos. Son dos millones de dólares. Eso, eh, mi es una cantidad fuerte que se, me, que se dio ahí. O sea, estamos hablando de que. Y, Ay, el, lo de más dólares. bajito fue el equivalente aquí, Néstor. A 55 millones, lo más bajitos que, que invirtió eh, da, eh, Don Omar. O sea que no es, no, no es, no es poco dinero. Pero esperamos no, que. Negociando, Omar, un negociante, sí, que Don Omar es un negociante. La... Esperamos eh, eh, que Don Omar resuelva esto y se Piña también. Y, el cual, y los afectados en esa situación.